No, desde el principio eran 12 planos secuencia. La película, aunque la hemos hecho en plano secuencia, no ya solo, porque también hay algo de eso, como ejercicio de estilo, sino casi por una necesidad absoluta de contar la película como pensaba que se tenía que contar. Tenía muy claro que quería, más que contar una historia narrativa sobre un secuestro, lo que quería era contar una experiencia, que el público se sintiera secuestrado durante la hora y media de la película y sintiera en primera persona y a tiempo real lo que está viviendo la familia secuestrada en la película. La manera de contar esa experiencia, uno de los recursos que decidí usar, era el plano secuencia. Pero tampoco quería, como sabía que iba a separar los dos espacios, casa y coche, era una idea que tenía desde el principio, quería seguir usándola, sabía que cada vez que cambiaba de espacio tenía que hacer el corte. Pues, por un lado, tienes que tener claro por qué estás haciendo el plano secuencia. Está muy bien el tema formal, pero tienes que tener un motivo en todo momento. Tienes que saber por qué es mejor no meter un contraplano que meterlo. Eso es lo primero que tienes que tener claro, pensarlo, etcétera. En este caso, tenía muy claro que esa realidad que quería contar tenía que ser así, tenía que ser continuada, sin ese corte que de alguna forma pervierte la realidad cinematográfica. Y luego, en segundo lugar, tienes que ver cómo lo estructuras, cómo lo haces. Por un lado, tienes que saber qué tamaños de plano vas a tener en el plano secuencia y por qué. Sabes en qué momento estás en plano general, en qué momento te pide la historia tener un primer plano, en qué momento te pide tener un punto de vista objetivo, semisubjetivo, subjetivo, etcétera, en qué momento te pide estar en el punto de vista de la familia, del padre o de la hija, porque según el plano que tengas estás en un punto de vista, etcétera, etcétera. Cuando estructuras bien qué quieres en cada momento, dices, bien, ahora cómo llego a eso. Esa es la parte divertida, y eso ya es porque con los actores, lo que me gusta en plena secuencia, lo más complicado y lo más bonito y agradecido es esa puesta en escena que haces con la cámara y con los actores. Yo lo veo en plena secuencia casi como un baile, una danza, que es una puesta en escena de los actores que están bailando para ti y para la cámara, y una cámara que está bailando con los actores a la vez. Entonces, si quieres un primer plano, no acercas la cámara al personaje, o no se acerca el personaje a la cámara, sino que en un momento fluido ambos te van a dar ese primer plano. Si quieres girar sobre un personaje para enseñar lo que está viendo, no giras simplemente, a lo mejor giras un poco y el resto lo hace el actor. Siempre hay una cosa, ese baile, que sea todo muy, muy, muy fluido. Y a partir de ahí es ensayar la puesta en escena. Yo lo hacía con una videocámara y sabía los puntos que quería, sabía que en qué momento tenía que estar en plano general, en qué momento tenía que estar en plano objetivo, semisubjetivo, en qué momento tenía que tener el punto de vista de un personaje o de otro. Y siguiendo eso tenía que plantear esa puesta en escena fluida y ese movimiento de cámara fluido que me diera, que me hiciera llegar a donde tengo que estar en cada momento. Sí. Eso lo tenía bastante, bastante claro, además, que cuando al hacer un plano secuencia, si estás en un lugar estás perdiendo el otro. Y eso es, puede ser un fastidio por un lado, pero si lo usas a tu favor es maravilloso. Es fuera de campo, ya desde Vampiro Dusseldorf ha tenido un juego brutal, ¿no? De crear a un monstruo solamente con el sonido y con el fuera de campo. Ya desde entonces que se usa de una manera maravillosa. En este caso lo que quería usar con el fuera de campo era el terror que nos estamos perdiendo. Muchas veces es más duro lo que no vemos que lo que vemos. Caso claro es el personaje de Fernando Callo, personaje Jaime, que su mayor miedo es no saber lo que le está pasando a su familia. Eso es un miedo absoluto. Entonces, por ejemplo, cuando uno de los asaltantes se va a buscar un teléfono móvil en la casa, es el momento que escuchamos los gritos más duros por primera vez. La manera que escuchamos los gritos de la familia. Antes solamente ha sido un asalto muy rápido. Esos gritos son, mucha gente me ha dicho que son los que más le han llegado, porque no están viendo lo que está pasando. Entonces sí quería jugar con esa idea del fuera de campo, porque para el espectador es mucho más duro lo que te puedas imaginar que lo que le puedas enseñar. Si yo te enseño cómo le dan una paliza a alguien, dices, ¡ah, qué chulo! Pero si tú sabes que le están pegando una paliza en la habitación de al lado, dices, Dios mío, no sé lo que está pasando ahí. Estoy escuchando a una persona gritar y una serie de golpes. En eso estaba muy estudiado, muy pensado, cómo usarlo. No quería ser morboso para nada en la película. Quería plantear una película totalmente realista y sincera, de una forma. Mucha gente me ha dicho que he hecho una película de violencia gratuita. Mi respuesta a eso es que toda violencia es gratuita. No existe una manera de justificarla. Por lo menos yo no la tengo. A lo mejor los que me dicen eso sí la tienen. Quería ser sincero, simplemente. Y sí es verdad que en algunos momentos me he parado un poco más a enseñar algunas cosas, pero también de una forma autoconsciente. Por ejemplo, la famosa secuencia, como yo llamo la escena del huevo, que es como la llamamos mientras hacíamos la película, que es una secuencia en la que la chica
después de sufrir una serie de abusos en la película, toma represalias hacia esos abusos. Yo tenía muy claro que el espectador iba a llevar en ese momento más de una hora reaccionando en contra de la violencia. Y esta era la primera vez la que iba a estar a favor de ella. Era la víctima la que hacía uso de la violencia. Y sabiendo que el espectador iba a estar a favor de ella, lo usé casi de una forma catártica de que se relajara con ella y aliviara con ella. Entonces, ahí sí decidí ser un poco más carnavalero, sí hacer un poco más de gran guiñol, por decirlo de alguna forma, en la que sí podía parar un poco más a enseñarla. Pero en todo momento lo que hago es enseñarla seca tal y como es, la violencia tal y como es. En un momento la estoy enseñando y en otro momento no está en plano. Siempre una forma siempre pensada, ¿no? Siempre, pero no quise recrearme en ella, salvo en ese momento específico. Pregunta difícil. Hay muchos planos secuencias maravillosos. De Palma, ¿qué voy a decir? Es que se me parece muy difícil hablar de cualquiera de sus películas, de Nombre de Caín, de... Seguramente tal vez el que más me impactó la primera vez que lo vi sería el de Carlitos Way. Toda la secuencia final que está, sobre todo porque no es tanto un plano secuencia increíble que tiene intención, sino que juega muy bien con los puntos de vista, cuando estoy en plano objetivo, en semi-subjetivo, cuando estoy con uno, cuando me vuelvo con él, qué enseño, cuando te enseño y sabes dónde están los malos siguiendo al Pacino, o cuando no lo sabemos. Ese tipo de cosas creo que está muy, muy, muy pensada, pero Brian De Palma es una persona que sabe hacer plano secuencias como ninguno. ¿Por qué no hablar también de Touch of Evil, de Ser de Mal, desde el comienzo, sobre todo porque es la primera vez? Es el primer plano secuencia que ves, que tienes conciencia de que, wow, este plano secuencia sirve para algo. Y ya una película que no sé si es plano secuencia o no, pero a mí también me es muy importante a la hora de mi recorrido mental por la historia del cine, es El demonio de las armas, Gun Crazy. Es una película que ya está terminando el cine clásico y vamos más a un cine ya manierista, estamos en ese postclásico, en el que de alguna forma la cámara decide no enseñar un atraco en el momento que ellos salen del coche para un atraco, por mantener el plano secuencia. Y eso nos hace que el atraco quede en off. Es la primera vez que veía algo así y que el plano secuencia tiene un significado. A ver, estamos en un momento muy delicado en el que, por un lado, quería dos cosas. Una, esa catarsis de ver esto, de todos sufrimos, todos podemos sufrir. Pero, por otro lado, también quería que nos identificáramos absolutamente con la familia. Obviamente no hay una venganza hacia la clase burguesa, para esta película no es voy a hacer sufrir a los burgueses porque se lo merecen. No, obviamente este tipo, quería ser realista simplemente y no pervertir esta realidad. Estos asaltantes no van a asaltar a una familia de clase media que vive en un piso en el centro de Madrid, uno por la complicación de entrar en un piso en el centro de Madrid y dos porque lo que van a conseguir van a ser 60 euros. Entonces no les servía. Para que este asalto fuera realista y fuera como es de verdad, tenía que dar una familia de una clase social específica para poder llegar a ella. Pues curiosamente el plano más difícil, el momento más difícil fue en la secuencia del cajero, en la que hay una frase que se empezó a decir en el rodaje, que era, a vivas hay que aprender a decirle que no. Yo pedía, exigía, y cada vez le ponía más difícil al equipo, y siempre me decían que sí, y llegó un momento que no podían los pobres. Y la primera vez que yo me di cuenta que lo que ya había planteado podía no llegar a hacerse, por imposible, era la secuencia del coche, en la que estamos dentro de un coche, cámara en mano, con un montón de badenes, todos eran botes, era imposible de estabilizar aquello. En un momento dado el personaje sale del coche, la cámara, un operador le da la cámara literalmente a otro operador para que siga siguiéndole sin cortar, luego ese operador le graba por un cajero, etcétera, y luego vuelve a darle la cámara al primero. Obviamente no solamente sale la cámara del coche, sino que sale también el foquista, el de sonido, etcétera, por lo cual es mucha gente entrando y saliendo de un coche a la vez. Y cuando empezamos a hacer los ensayos dije, esto no se va a hacer, este plano no se va a conseguir, lo hemos intentado, bueno, Miguel Ángel, gracias por participar, pero lo vas a poder hacer en tu película. Y le hicimos y quedó de maravilla también ese momento. Lo del tema de profundidad, a mí me encanta la profundidad de campo. Odio, además lo digo literalmente como espectador, estas películas en las que son actores con una pared detrás hablando. No me gusta, me parece un casi, como yo lo llamo en rodaje, el pelotón de fusilamiento. Tienes la pared, el muro, el actor, y tienes las cámaras, los focos, los micrófonos, todo apuntando contra él y con el muro de fondo, ¿no? Me gusta esa profundidad de campo, me gustaba jugar con los puntos de luces vista, que no veamos bien lo que pasa al fondo, pero hay un montón de puntitos de luces desenfocados, esas perlas que hacen que hay algo más de vida detrás, pero no sabemos bien lo que es. Me encantan las luces vista, hay muchos focos que quería que se vieran. El canal de cámara me dice, no, que giro por aquí y no lo vemos. No, que se vea y que entre la perla a cámara, por favor. Todo eso me encanta, es muy cinematográfico.
La idea de la profundidad de campo para jugar con ella es que al tener un plano secuencia hay muchas cosas que están pasando a la vez. Está pasando una cosa a este personaje, pero al fondo le está pasando otra cosa a un segundo y a un tercer personaje. La profundidad de campo puede crear como muchos discursos dentro del mismo plano. Es un poco la idea principal de esa profundidad de campo, de que siempre están pasando muchas más cosas. No hay una pared, no hay un muro que limite la historia. O sea, la historia coge mucho más trasfondo porque son muchos personajes, y mientras una chica está gritando en el sofá, hay otra persona en la cocina haciendo otra cosa, y al fondo del pasillo hay otra tercera persona buscando objetos de valor, etcétera, etcétera. Y esa profundidad nos da para todo eso. Sorprendentemente me dejaron hacer mi película. Yo creo que porque era una película muy pequeñita, muy controlable, muy barata, hecha en 2 semanas, con pocos personajes, una casa y un coche, y nada más, decidieron jugársela. Una película muy marciana, ellos me decían, entendemos lo que quieres hacer, lo que no sabemos cómo lo vas a hacer. No tengo ni idea de cómo puedes hacer esta película, pero venga, hazla, si tú crees que eres capaz, hazla, no nos va a costar mucho dinero. Y en eso, gracias a los productores, pero sí es verdad que al ser tan pequeñita me dejaron hacer la película que quise. Decidí hacerla sin música por esa ausencia de espectáculo, esa crudeza, esa sinceridad, pero la decisión de poner música fue absolutamente mía. Pongo el ejemplo de Zodiac, de David Fincher, y gracias a la película sin música, la vi en sala de montaje y dijo, vale, falta música. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. De hecho, llamé al productor, creía que me iba a decir que no, porque claro, música es una partida más de dinero que no está contemplada en la primera estructura de producción de la película. Entonces llamé por teléfono a Borja y dije, Borja, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que la película está quedando genial, es buenísima. La mala, que hay que ponerle música. ¿Pero música, una canción? No, hay que pagar a un compositor, hay que pagar una banda sonora. Y pero Borja al principio me dijo, ¿seguro? Yo estás, no. Sí. Vino Borja, vio la película y dijo, vale, tienes razón. Ahí tuve la suerte de encontrarme con Sergio Moure, fue una propuesta de Borja, yo no lo conocía a él. Y solo tengo alabanza hacia él, bueno, hacia todo el equipo en general, pero en este caso estoy hablando ahora mismo de la música, porque era una música que tiene que ser muy abstracta, no era nada sinfónica, no podía funcionar casi como banda sonora, más que como banda sonora tenía que funcionar como sonido ambiente de la película, ese sonido marciano, ese tono marciano que tiene la película y es realista a la vez. Y en ese sentido Sergio supo interpretar unas ideas tan abstractas que yo tenía, las supo interpretar y darlas, vamos, y subirlas totalmente.